Bueno, y en dimensión hípica, el Pony Boy Luis Morales, parte importante en lo que es la actividad hípica, en los traqueos y en los días de carrera. Estos son los trabajadores que forman parte de este espectáculo hípico aquí en el Hipódromo La Rinconada. Luis, bienvenido a Dimensión Hípica, a conocer un poco de tu historia. ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí como Pony Boy? Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Muy buenos días a toda la afición hípica. Mi nombre es Luis Morales. Yo estoy aquí en el 2019, el 2020 como Pony Boy. Uh-huh. Vengo a esto porque mi papá fue Pony Boy, venía del Paraíso, mi tío era jinete del Paraíso. ¿Cómo se llama tu papá y tu tío? El Gago Morales es mi tío y Luis de la Trinidad Morales era Pony Boy aquí. Fue okay. Pony Boy de Gustavo Ávila y grandes jinetes. Ok, ¿y cuándo te interesaste por ser Pony Boy? ¿Cómo surgió esa idea de mira, trabajar como Pony Boy? Yo quería ser jinete desde el principio, ¿no? Pero mi papá me decía que mi altura no me ayudaba para ser jinete. Claro. Estuve como aprendí entrenador varios años, en el año 92, 90, hasta el 96. Estuve con Nerio Vargas, con varios entrenadores, con Luis Martín, Armando López, con Sir Flyer. Y después me retiré, pero siempre pendiente del hipismo. Ok. Y bueno, gracias al superintendente de actividades hípicas, el señor Antonio Álvarez, me dio la oportunidad de ejercer este trabajo de Pony Boy. Y bueno, ya tengo 5 años aquí. Ok, también trabajas en los días de carrera, ¿no? Sí, ahí trabajamos todos. ¿Cuántos compañeros son ustedes, Luis? Somos 9 ponis. Ok. Y entre semana trabajamos 2 grupos de 4 ponis. ¿Y a qué hora llegas al hipódromo en los días de traqueo? ¿A qué hora comienza tu labor? Mi labor empieza abriendo cancha, 1:15 a.m, 6:00 a.m. Okay. Hasta las 11:30 que se cierra la cancha. Ok, ustedes son los conocidos como policía de pista, están pendientes de un ejemplar que se arranque, si van al aparato de partida, un poco de las funciones, ¿no? Sí, ayudar a los jockeys, pues, está pendiente de la integridad física de ellos y de nosotros mismos, pues. Claro. Siempre apoyándolos y a los entrenadores también. Claro, y parte de eso, Luis, esos ejemplares así, ejemplares que tú sigues, que le tienes cariño, a ejemplar favorito, jinete y entrenador. Bueno, siempre estuve pendiente antes de jinetes como mi padrino Silvio Rodero, que le mandó un saludo. Saludate. Douglas Valiente, Tobar, y los jinetes de ahora como el Pocho Lugo y Emerson Medina, que le pone un mundo. Bueno, Antonio, muchas gracias por darme la oportunidad de que el público conozca más nuestro trabajo de Pony Boy, policía de pista. Un saludo a toda la fanaticada hípica, éxito y mil bendiciones para todos.